entusiasmado, muy contento. Primer simulacro del año y primero después de un año tan difícil como fue el 2020, con un aislamiento social preventivo obligatorio y un distanciamiento que no permitía la vuelta a las escuelas. Hoy ponemos en práctica aquello que dice el plano de evacuación del Colegio San Marcos, un colegio que trabaja muy bien, pero tiene una particularidad. Tiene que hacer una evacuación externa y el punto de reunión es acá, en el convento San Bernardo. Se midieron los tiempos, se respetó el distanciamiento, el uso del barbijo, pero lo más importante es que volvimos a una práctica que salva vidas. Eso es lo que nos pide la intendenta Bettina Romero, llevar el bienestar, empezar a cuidar a los salteños y practicar para que la comunidad sepa cómo manejar estos riesgos. Bueno, lo importante que hemos visto, ¿no? Este primer movimiento que es la autoprotección, una vez que suena la chicharra o el timbre. Al segundo timbre comienza la evacuación y comienza un rol determinante en lo que es la evacuación externa, la voz de mando, el rol que tiene cada docente y administrativo para llevar adelante y cuidar la vida, en este caso, de los alumnos y los docentes. No solo era necesario el corte de calle, sino también reunirse aquí, revisar que estén todos juntos, que cada uno de los presentes en las aulas esté también aquí, hacer silencio y retirarse de cualquier colapso de estructura que podría suceder consecuencia de este movimiento sísmico. ¿Qué evaluación se hizo? Yo, por el entusiasmo, por el tiempo y por las ganas, por el silencio de los chicos para recibir las instrucciones de la voz de mando, hoy les pongo un 10 y es necesario que cada una de las instituciones salteñas practiquen, públicas y privadas, ese plano de evacuación que tienen, porque la práctica lleva a la perfección.